El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado sacar la convocatoria del plan de ayudas para combatir la crisis energética destinado a pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales de la ciudad. Para poder cubrir las facturas tanto de luz, como de agua, como de gas, durante un periodo de tiempo determinado y podrán optar hasta 4.000 euros de ayuda. Luego aprobamos en Junta de Gobierno hace unos días y pronto abriremos el plazo para poder presentar las solicitudes y que cualquier pyme, micropyme o autónomo que lo necesite y esté interesado en recibir esta ayuda económica, pues la pueda solicitar con tiempo y poder cubrir pues todos esos gastos que se han incrementado debido a toda esta crisis energética y con la subida del precio de la luz, del agua y un largo etcétera pues que estamos padeciendo todos los alicantinos. Los solicitantes podrán conseguir hasta 4.000 euros de subvención para financiar hasta la mitad del gasto corriente en luz y gas facturado entre el 1 de abril de 2021 y el 30 de junio de 2022 y de carburante desde el 1 de enero a finales de junio. Bienvenido para todo lo que estamos soportando diariamente, ¿no? Porque cada vez tenemos más dificultades en levantar nuestros negocios, nuestras persianas cada día, porque esta inflación galopante, estos costes ya no solo de energía, también hablamos del coste de mercancía, transportes, nos está llevando a un callejón prácticamente sin salida, que me alegra el escuchar que vamos a tener este apoyo, aunque sea un apoyo para nosotros todavía escaso para lo que estamos viviendo, pero bienvenido. Con estas ayudas se subvencionará hasta un 50% los conceptos de gasto corriente abonados en el periodo comprendido. Vamos, de manera inmediata, porque yo creo que a lo largo de la semana que viene ya podremos dar fecha, porque hay que darlas antes de final de año y por lo tanto hay que justificarlas un poco antes del 31 de diciembre y por lo tanto pues tendremos que darnos prisa para poder dar tiempo a que presenten solicitudes, a trabajarlas y analizarlas los técnicos municipales y luego pues enviarlas a Diputación para que ellos también certifiquen que todo está correcto y puedan recibir las ayudas. Pero vamos, estamos hablando de 2 meses, o sea, saldrán ya de manera inminente y en cuestión de 2 meses pues podrán recibir la ayuda. En los próximos días saldrá el anuncio de estas ayudas en los canales oficiales del Ayuntamiento de Alicante y en la página web de la Agencia Local de Desarrollo, Impulse Alicante.